This message, What Shall We Do With This Jesus Called Christ, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday afternoon, January 26, 1964, at the Ramada Inn in Phoenix, Arizona, USA. Este mensaje, ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo?, por el hermano William Marion Branham, originalmente fue predicado en inglés el día domingo por la tarde, 26 de enero de 1964, en el Hotel Ramada Inn, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Afternoon. I want to hurry up because I know that you're all tired from being in the church. Thank you, sir. Being in the church today. En esta tarde. Deseo apurarme por cuanto sé que todos ustedes están cansados al haber estado en sus cultos hoy en la mañana. I want to take just this moment of time, oh, to express my gratefulness to Brother Demas Shakarian. Pero quiero tomar este momento para expresar mi gran agradecimiento al hermano Demas Shakarian y los demás hermanos. Brother, does ever meet as Pentecost under the groups of too many differences? Entre los distintos grupos de pentecostales existen demasiadas diferencias. But there's one place where we have things in common, under the blood of Jesus Christ. That's where we have things in common. Pero hay un lugar donde tenemos las cosas en común, bajo la sangre de Jesucristo. Allí es donde tenemos las cosas en común. That's God's way for us to meet anyhow. Y además, esa es la manera provista por Dios para reunirnos. There's no other place that God promised to meet man only under the shed blood. Y no hay ningún otro lugar donde Dios prometió encontrarse con el hombre, sino bajo la sangre derramada. I was thinking last night of my brother Oral Roberts when he made that wonderful statement here about out of his innermost being shall flow rivers of water. Anoche estaba pensando en nuestro hermano Oral Roberts cuando habló esa verdad tan tremenda, como que desde su interior correrán ríos de agua. The great how he brought that in about out of his belly, I believe he said, throw the flow of these rivers of water. Fue algo maravilloso, como él acomodó eso. Creo que dijo desde su interior correrán estos ríos de agua. Did you ever notice? It's rivers of one water. ¿Notó usted esto? Son ríos de una sola agua. Rivers, plural, water, one. Son ríos, plural. Y el agua, uno solo. Not rivers of waters, but rivers of water. No son ríos de aguas, sino ríos de agua. One spirit, by the same spirit, we're all baptized into the same body. Un solo espíritu. Por medio del mismo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Out of him flows the goodness and grace of God. De él es que fluye la bondad y la gracia de Dios. And now, you California people, we'll be in your state beginning next week, I believe, over there. Ahora, para ustedes que son de California, estaremos en su estado la semana entrante. And on down through Georgia, Louisiana, Florida, on down until we start overseas. Luego pasaremos a los estados de Georgia, Louisiana, Florida, y así hacia el sur hasta embarcar para ultramar. The Lord bless you. Great. El Señor les bendiga a todos. Agradezco mucho las hermanitas que han tocado la música. También agradezco los hermanos tan finos que he conocido. Y también este hermano nuevo que conocí. Parece que su nombre es Salomón King. Quizás lo pronuncie mal. I can think of King Solomon and just turn it around. Puedo pensar en el rey Salomón y luego invertirlo. That was that day, and this is another king too. That's right. Eso fue allá en aquel día, y ahora este acá es otro rey. Sí. A son of a king, anyhow. That's right. El hijo de un rey. Son of a king. Oh, not a king, the king. No un rey, sino el rey. When I look at this, it reminds me of down in Mexico here a few years ago in Mexico City. Cuando miro toda esta ropa, me recuerda de la capital de México hace unos cuantos años. We were there one night. There'd been a blind man the night before come on the platform, totally blind for many years. Estuvimos allí en esta cierta noche. Y la noche anterior, un ciego había llegado a la plataforma,
había estado totalmente ciego por muchos años. I looked at his feet. I stand there with a good suit on, a pair of shoes. I looked at his... Le miré los pies y yo allí estaba parado con un buen traje puesto y un par de zapatos. Lo miré. He's blind, no shoes on, ragged trousers, standing out there in that rain. Estaba ciego, no traía zapatos, los pantalones hechas garras y había estado parado en la lluvia. Or maybe 30,000 or more standing there in that rain, leaning against one another, no seats. Como 30,000 personas estaban parados en la lluvia, recargándose el uno sobre el otro. No había asientos. Been there since early that morning, just waiting to get there that night. Y habían estado allí desde temprano esa mañana, esperando que yo llegara esa noche. And there had been, this blind man had received his sight. Y este ciego había recibido la vista. And the next night, much about twice the size of this bench here, whatever we call it. Y a la noche siguiente, en un lugar allí como lo doble de esto aquí, but just on the platform was this ricks almost as high as what that curtain hangs. Allí sobre la plataforma había montones grandes de rebozos y abrigos. Just old shawls and coats and that the people had worn throwing up there, just that we might touch it. Ropas que la gente había traído y puesto allí, solamente para que las tocásemos. Most all were Catholic, of course, there in Mexico City. Desde luego, casi todos eran católicos allí en Ciudad de México. And I got in, being the first Protestant ever come in under military invitation. Y yo entré siendo el primer protestante que había entrado por invitación militar. That was from General Valdez, our good friend, the full gospel businessman. Eso fue por razón del general Valdivia, nuestro precioso amigo aquí con los hombres del Evangelio completo. I remember that night, there's a scream come from the outside. Me acuerdo que en aquella noche se oyó un clamor que procedía desde afuera. My son came to me and said, I've got at least 150 ushers or more standing there and they can't keep a little Spanish woman. Mi hijo vino y me dijo, tengo cuando menos 150 ujieres, quizás más, y todos ellos no pueden detener esta mujer mexicana. She's got a dead baby died this morning. Said they can't keep that woman out. Trae un niño muerto que se le murió hoy en la mañana. No la pueden detener. Said she'll climb over their backs and everything. Dijo, ella se monta en sus espaldas y hace de todo. And I said, well, just reinforce it. Entonces le dije, pues refuerza la línea. He said, I haven't got nothing else to reinforce with. Y me dijo, es que ya no tengo más personal. I said, give her a prayer card. I said, I haven't got one. They're all give out. Le dije, dale una tarjeta de oración. Me respondió, ya no tengo, las repartí todas. I said, Brother Moore, you go pray for her. I said, 'cause she don't know me. Entonces dije, hermano Moore, vaya usted y ore por la dama. Ella no me conoce a mí. And I said, you go pray for her. Y yo dije, vaya usted y ore por ella. And I'm going to try to pray for this big rick of clothes just in a few moments. Y yo voy a orar por este cerro de ropa en unos momentos. While I was standing there, I looked out over the audience like this, and before me was a little Mexican baby, no teeth, just smiling right out in front of me. Y estando parado allí, miré hacia la congregación así, y ante mí estaba un niñito mexicano sin dientes, pero sonriendo. Allí estaba delante de mí. I said, wait a minute, Brother Moore. Dije, espérese, hermano Moore. And they brought the little fellow and the little lady come in, falling down with a crucifix in her hand. Trajeron a la criatura, y la dama se cayó de rodillas con su crucifijo en la mano. I told through a brother interpreter to have her stand up. Le hablé a través de un hermano que me estaba interpretando, y le dije que se pusiera de pie. I said to Brother Moore, I don't know where this is it or not, but I seen a little baby standing out in front of me in a vision just now, smiling. Y le dije al hermano Moore, yo no sé si este es el niño o no, pero acabo de ver a un niñito sonriente frente a mí en una visión. She had under a little blue and white striped blanket, just soaking wet, just raining. La madre lo traía envuelto en una cobijita rayada de blanco y azul, y empapado de agua por la mucha lluvia. It was about 10 o'clock at night, the baby had died that morning around 8 or 9 in the doctor's office with pneumonia. Ya eran como las 10 de la noche y el niño había muerto esa mañana como a las 8 o las 9 en la oficina del médico, de neumonía. And so she had been standing in the rain. Y ella había pasado el día en la lluvia. Her hair was all down in her face, and
And she was a very lovely child. Estaba toda despeinada, con el cabello por la cara. Era una joven muy hermosa. She looked to be probably her first baby in her early 20s. Parecía que este era su primogénito. Ella no pasaba como de los 23 años. And the little fella died. Y la pobre criaturita se le había muerto. I just laid my hands over on it. And I said, Lord Jesus, I don't understand this. But according to that vision I seen. Yo sencillamente puse mis manos sobre el niño y dije, Señor Jesús, yo no entiendo esto, pero según la visión. No more than said that, he kicked and screamed, and the little fellow was alive. Y apenas había dicho eso cuando el niño comenzó a gritar y brincar. Estaba vivo. I had Brother Espinosa. How many knows Espinosa? Brother Espinosa. Le encargué al hermano Espinosa. ¿Cuántos lo conocen? He was the one who chased it down to the doctor's office, found that it's true, see. That's right, the baby died that morning to sign the statement. Le encargué que fuera e investigara bien el caso. Él fue hasta la oficina del médico y documentó el caso. Afirmaron que el niño había muerto esa mañana. And so now, he's the same God today, if we could just have the same kind of faith in him. That's right. Él es el mismo Dios hoy. Si nosotros podemos tener la misma clase de fe en Él, correcto. Our Heavenly Father, send us that faith of that little Mexican woman today. Nuestro Padre Celestial, manda sobre nosotros aquella misma fe como tuvo esa mujercita mexicana. She'd seen that little blind man healed the night before. Ella había visto la sanidad del cieguito la noche anterior. Stand out there with her baby in that cold, blowing wind. Estando parada allí con su niñito, en esa lluvia y viento tan frío, el niño se enfermó con la neumonía. And the next morning early, it died in the doctor's office. Y temprano, al día siguiente, se le murió en la oficina del médico. Her first thought come, if God can heal a blinded eyes, can reveal the secret of the heart, it's still the word of God. Su primer pensamiento fue, si Dios puede sanar los ojos ciegos y puede revelar los secretos del corazón, eso aún es la palabra de Dios. For the word of God discerns the thoughts that's in the heart. Por cuanto la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. And she knew that he could discern the thoughts that was in her heart. Y ella sabía que él podía discernir los pensamientos en su corazón también. She believed him, and that he could raise up Lazarus from the grave. Ella le creyó, y también que él fue quien resucitó a Lázaro de la tumba. And he was the same yesterday, today, and forever. Y él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. She came, and you rewarded her, Lord, by giving her back her baby. Ella vino. Y tú, Señor, la premiaste al devolverle su niño. It lives today, so far as we know. Y hasta donde sabemos, aún vive hoy. We thank thee for this. Por esto, te agradecemos. Bless us today, Father. Bless these people with these handkerchiefs and coats laying here also. Padre, bendícenos hoy y también bendice a esta gente con todos estos pañuelos y abrigos colocados aquí. And may your Holy Spirit come now and impart the word of God to us. Rogamos ahora que tu Espíritu Santo venga e imparta la palabra de Dios a cada uno de nosotros. We ask in Jesus' name. Amen. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. I know you have a meeting just in a few moments, or 5 o'clock, I believe. Yo sé que tienen otro culto en unos cuantos momentos, o más bien a las 5. And usually that wouldn't give me time to get started, but I've been converted from that, I think, now. Por lo regular, eso ni me daría tiempo para comenzar, pero creo que he sido convertido de eso. I've tried hard this week. I have a sore throat. Maybe that's working together for good. He intentado hablar menos esta semana. Y luego con esta garganta mala que tengo, quizás todo esté ayudando a bien. I told the people the other day, I had me a hair piece, but I was ashamed to wear it because they hollered at the women so much about their hair. Les dije el otro día que tengo una peluca nueva, pero tengo vergüenza de ponérmela, porque les hablo tan duro a las mujeres en cuanto a su cabello. And I had my hair taken out by carbolic acid. El cabello se me cayó cuando me echaron ácido carbólico.
And the other night they opened that door and a little air circulated through here, and I didn't think I was going to get back today. Y la otra noche abrieron esa puerta un tantito para hacer circular el aire, y casi no pensé que podía regresar hoy. I said, if Oral Roberts is here, he can stand by if he will. Dije, si llega Oral Roberts, él puede tomar mi lugar, si lo haría. He hasn't showed yet, so I'll read the scripture and you pray for me. Él aún no ha llegado, así que proseguiré a leer las escrituras. Oren por mí. St. Matthew, the 27th chapter, beginning with the 11th verse. I wish to read. Leeremos en Mateo, capítulo 27, y comenzando con el verso 11. Deseo leer. Now listen real close to the reading of the word. Escuchen bien a la lectura de la palabra. Because my word is a man's word. It'll fail. His word can't fail. Porque mi palabra es la palabra de un hombre. Y fallará, pero su palabra no puede fallar. So now listen close as we read. Escuchen bien mientras leemos. And while you're turning, I'd like to announce that our brother Oral Roberts is going to be down in Jerusalem also next Friday night. So you all want to come. Mientras buscan la página, les quiero anunciar que nuestro hermano Oral Roberts estará ya en Jerusalén el viernes que entra. Así que si algunos desean venir. You say, where? Somebody said Florida was a promised land. I guess I can call Tucson Jerusalem. Usted quizás estará preguntando, ¿dónde dijo usted? Alguien comentó que el estado de la Florida era la tierra prometida. Entonces, me supongo que puedo llamar a Tucson Jerusalén. Phoenix is in the valley, see? And Jericho is just down the valley from Jerusalem. Phoenix está acá en el valle, y Jericó está en el valle cuando uno va descendiendo de Jerusalén. I'll never get out of here like that, will I? Creo que no me van a dejar escapar con eso. Brother Oral Roberts speaks next Friday night, and I'm sure you'd all be glad to hear him. We'd be glad to have you down. El hermano Oral Roberts estará predicando el viernes que entra. Estoy seguro que todos se gozarán al escucharlo. Estaremos muy contentos en tenerlos a todos. 27th chapter, the 11th verse. Leyendo ahora en el versículo 11 del capítulo 27. And Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, art thou the Christ of the Jews? And Jesus said unto him, thou sayest. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. And when he was of the chief, accused of the chief priests and elders, and answered nothing. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Then said Pilate unto him, hearest thou not how many things they witness against thee? Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? And he answered him to never a word, insomuch that the governor marveled. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Now at the feast, the governor want to release unto the people a prisoner whom they would. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. And they had then a noble prisoner called Barabbas. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, whom will ye that I release unto you, Barabbas or Jesus, which is called Christ? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? For he knew that for envy they had delivered him. Porque sabía que por envidia le habían entregado. When he was cast down on the set down on the judgment seat, his wife sent unto him saying, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir,
have nothing to do with this just man, for I have suffered many things this day in a dream because of him. No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. But the chief priests and the elders persuaded the multitude that they should ask for Barabbas and destroy Jesus. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? And they said, Barabbas. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, A Barrabás. Pilate said unto them, What shall I do then with Jesus, which is called Christ? Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? They all say unto him, Let him be crucified. Todos le dijeron, Sea crucificado. And the governor said, What evil has he done? Y el gobernador les dijo, Pues qué mal ha hecho. But they cried out the more, saying, Let him be crucified. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, Sea crucificado. Pilate saw that he could prevail nothing, but rather the tumult was made. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. See you to it. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Then answered all the people and said, His blood be on us and on our children. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Then released he Barabbas unto them. Entonces les soltó a Barrabás. And when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. My subject today, if I should call it that for the next 30 minutes, is what shall we do with this Jesus called Christ? Mi tema, si así lo llamaría por los siguientes 30 minutos, es ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? And then I would like to say this also, Jesus on our hands. Y también deseo decir esto, Jesús en nuestras manos. Now, I believe that the hour where our scene starts is along about daylight in Pilate's judgment hall. Ahora, yo creo que la hora donde comienza nuestra escena es como al amanecer en el pretorio de Pilato. And it's one of the saddest times and one of the most crucial times of all history. Y es una de las horas más tristes y más decisivas de toda la historia. Is the saddest mistake the church ever made in its history. They had just made it. El error más triste que la iglesia jamás ha cometido en toda su historia lo acababan de cometer. And now it's been thrown into the laps of the governor, the state. Y ahora el asunto estaba en las manos del gobernador, el estado. Both church and state, because they were a people chosen of God. Realmente era iglesia y estado por cuanto ellos eran un pueblo escogido por Dios. He called to be his servants. Llamados a ser sus siervos. And the nation was supposed to be controlled by God's laws. Y la nación debiera ser controlada por las leyes de Dios. And the church had turned down their Messiah. Y la iglesia había rechazado su Mesías. Although he had been so well identified to them. Aunque él había sido tan plenamente identificado entre ellos. They had chosen rather to stay with the tradition of the elders of that day
than to believe the anointed, the vindicated word that God had promised them for hundreds of years to come. Ellos, más bien, habían escogido quedarse con las tradiciones de los ancianos de aquel día, en lugar de creer la palabra ungida y vindicada que Dios les había prometido desde centenares de años. Did you notice it also prophesied that they'd be blinded? They couldn't understand this and how they'd be blinded, but they were. ¿Notaron ustedes que la profecía también habló de que ellos serían cegados? Ellos no podían entender esto y cómo era que serían cegados, pero así fue. And they had made their great mistake. Y ya habían cometido su gran error. And this day they had made their final show of it. Y en este día en particular ya habían mostrado su color genuino. And now it's in the hands of the government. Y ahora ya estaba en las manos del gobierno. And now the government has to make its choice. Y ahora el gobierno tiene que escoger. The churches had already rejected him. Las iglesias ya lo habían rechazado. Though God had thoroughly proved that he was their Messiah. No obstante, Dios había probado cabalmente que él era su Mesías. Now, I want to take just a few moments before we get down into this, to the text and so forth that I have notes I got written here about him. Ahora, deseo tomar unos momentos antes de entrar en los apuntes que tengo escritos acerca de este texto. How could those people have failed to see that? ¿Cómo pudo aquel pueblo fallar en ver eso? One thing, the scripture clearly says, they were blind. Una cosa, es que la escritura nos dice claramente que fueron cegados. But it's hard to make them understand they're blind. Pero es muy difícil hacerles ver que están ciegos. Just as hard as it is today. Tan difícil como lo es hoy en día. When the Bible tells us that this generation is naked, miserable, poor and blind and don't know it. Cuando la misma Biblia nos dice que esta generación se encuentra desnuda, miserable, pobre y ciega, y no lo sabe. Now that's the scripture. Eso es la escritura. Now, you tell we American people that we're blind, we'll tell you right quick you don't know what you're talking about. Ahora, si usted se atreve a decirnos a nosotros los americanos que estamos ciegos, le responderíamos, usted no sabe de qué está hablando. But I'm going to bring you to trial this afternoon. Find out whether we are blind or not. Pero los voy a traer a juicio en esta tarde para ver si estamos ciegos o no. And we got Jesus on trial this afternoon and his blood on our hands. Y también tenemos a Jesús en el juicio en esta tarde y tenemos su sangre en nuestras manos. And now we want to see what we're going to do about it. Y ahora queremos ver qué vamos a hacer con esto. Will we make the same rational mistake that they made then? ¿Cometeremos el mismo error tan radical como ellos allá? Notice what happened. Noten bien lo que había acontecido. He had been clearly identified and fulfilled the office that God said he would fulfill as Messiah. Él había sido claramente identificado y había cumplido el oficio que Dios había dicho que cumpliría como Mesías. There was no question about it. No había duda alguna. For he was born the way God said he'd be born. Él nació de la manera como Dios dijo que nacería. He was rejected the way God said he'd be rejected. Fue rechazado así como Dios dijo que sería rechazado. He had proven himself to be the Messiah because the Messiah was God. Y se había comprobado ser el Mesías, por cuanto el Mesías era Dios. Messiah means anointed one. Mesías significa el ser ungido. And he was anointed with the fullness of the Godhead bodily dwelt in him. Y él fue ungido con toda la plenitud de la deidad corporalmente, lo cual moraba en él. He wasn't just a prophet, yet he was a prophet, but he was more than a prophet. Él no fue solamente un profeta, aunque sí fue profeta, pero fue más que profeta. He was a Godhead bodily dwelling in a human being known as the Son of God. Amen.
Él fue la deidad corporal, morando en un ser humano conocido como el Hijo de Dios. God the Father had overshadowed a virgin. Dios Padre había hecho sombra a una virgen. He created in her womb a blood cell that brought forth the Son of God, which God tabernacled in. Y había creado en su vientre una célula de sangre, la cual produjo el Hijo de Dios, en el cual moraba Dios. And he was identified to them as who he said he was. Y él fue identificado entre ellos tal como él mismo dijo que era. But he never did come right out and tell them, I am the Son of God. No, no. Aunque nunca les dijo así abiertamente, yo soy el Hijo de Dios. No, no. They have to believe that. Ellos tenían que creer eso. He said, my works testify who I am. Él dijo, mis obras testifican de quién soy. He commanded them to look in the scriptures and see what day they were living in. Él les mandó que escudriñasen las escrituras para ver en qué día estaban viviendo. Then they would know what he was. Entonces conocerían quién era él. I think it would behoove us to do this as we see another exodus at hand. Y yo creo que nos conviene a nosotros también, teniendo aquí a la mano otro éxodo. I think we should look and search the scriptures when we see things arise. Pienso que debemos escudriñar las escrituras cuando vemos que se presentan estas cosas. We notice then that the church had made their decision that they wanted nothing to do with him. Notamos que la iglesia había tomado su decisión y fue que no querían nada que ver con él. ¿Por qué tomarían esa actitud cuando la palabra correctamente lo identificó? And his works vindicated that he was the Messiah. Y sus obras vindicaron que él era el Mesías. Such a horrible, crucial thing, mistake that, that church made. Fue un error tan horrible y tan crítico que cometió aquella iglesia. And I wonder if it could be possible if we can make that same mistake. Yo me pongo a pensar si acaso es posible que nosotros podríamos cometer el mismo error. They had been given their last chance to see what he was and to accept it. A ellos les fue dada su última oportunidad para que vieran lo que él era y que así la aceptaran. Now you won't always have the opportunity to accept what God sends. Ahora, usted no siempre tendrá la oportunidad de aceptar lo que Dios envía. See, his patience finally runs out. Vean, su paciencia por fin se agota. And then you cross that line between grace and judgment. Entonces, cuando usted cruza esa línea entre la gracia y el juicio, there's nothing left but judgment when God's patience finally runs out. Ya no le queda más que el juicio cuando la paciencia de Dios por fin se agota. But they had been given this opportunity. Pero a ellos les fue concedido esta oportunidad. And it's seen him identify himself. Y lo vieron a él identificándose. See him at the well with the woman and told her that she had 5 husbands. Lo vieron allá junto al pozo de agua con aquella mujer, a la cual le dijo que había tenido 5 esposos. See Nathaniel come up to him after Philip had went and brought Nathaniel into his presence. Vieron cuando llegó Natanael, cuando Felipe lo había ido a buscar y lo trajo a su presencia. And he spoke and told exactly who he was and where he come from. Y le habló y le dijo exactamente quién era y de dónde venía. Told Simon Peter who his father was and what his name was. Le dijo también a Simón Pedro quién era su padre y cuál era su nombre. And they hadn't had a prophet for hundreds of years. Y esa gente no había tenido un profeta por centenares de años. And even that little prostitute woman recognized the word of God. Y aún aquella mujer prostituta reconoció la palabra de Dios. She wasn't all mixed up in something. Ella no estaba toda enredada en cosas. Her mind wasn't all what we would call, if you excuse the expression from this, muddled up, running here and running there. Su mente no estaba toda confundida, corriendo por todos lados. It was a virgin mind as far as that concerned.
Era una mente virgen en cuanto a esas cosas. She said, "We know the Messiah's coming, and this is what he'll do." Ella dijo, "Sabemos que el Mesías viene, y esto es lo que él hará." And he said, "I'm he." Entonces, él le respondió, "Yo soy." And quickly she run told the man in the city, "Come see him. This is the very Messiah." Rápidamente, ella corrió a contarles a los habitantes de la ciudad, "Vengan a verlo. Este es el mismo Mesías." Why those educators and people of that day couldn't see that? Ahora, ¿por qué aquellos maestros y la gente de aquel día no pudieron ver eso? It's be hard to see if you wouldn't know the scriptures, but the scriptures said they were blinded. Es algo difícil de comprender si uno no conociera las escrituras, pero las escrituras dicen que ellos fueron cegados. They were actually blinded. Realmente fueron cegados. But they chose rather, instead of that lovely Jesus, after the... Pero ellos, en lugar de escoger al hermoso Jesús, we hear the cry come out, "Crucify." Podemos escuchar el clamor, "Crucifícale." Pilate said, "What will I do with this Jesus, which is called the Christ?" Pilato dijo, "¿Qué haré con este Jesús llamado el Cristo?" They said, "Away with him, crucify." Le respondieron, "Sea crucificado." "Who shall I release to you, Barabbas or Jesus?" Entonces, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o Jesús? And they made the racial mistake by choosing a murderer instead of life giver. Y ellos cometieron aquel error tan grave de escoger a un asesino en lugar del dador de vida. One that was identified as life giver, they chose a murderer who was identified as life taker. En lugar de escoger uno que fue identificado claramente ser el dador de vida, escogieron más bien uno que fue identificado ser un tomador de vida. What a contrast! ¡Qué tremendo contraste! And I wonder if I say this with all godly respects for my brethren and my sisters and for the men and women of this day who I preach to. Ahora, yo digo esto con todo respeto piadoso para con mis hermanos y mis hermanas y para todos aquellos hombres y mujeres a quienes predico en este día. With love in my heart for all people, I wonder if we are not about ready to see the same thing as is seen then. Con amor en mi corazón para toda persona, me pongo a pensar si acaso nosotros no estamos a punto de presenciar lo mismo como ellos presenciaron allá. The government had become involved in this, and the issue was on. El gobierno había llegado a estar envuelto en esto. Era un asunto abierto. The question must be settled. It was at a showdown. Y esta cuestión tenía que resolverse. Estaba frente a un reto. So has it been today. So is it in this hour. Así también ha sido en este día. Así es en esta misma hora. The showdown is on. El reto está por delante. Something's got to be done. You've got to say yes or no. Y una decisión tiene que ser tomada. Usted tiene que decir sí o no. But remember, it won't be when you're forced to do it. You have to do it on your free moral will now. Pero recuerden, no será cuando se lo exijan por la fuerza. Usted tiene que hacer esa decisión por medio de su libre albedrío, ahora mismo. Now, not when that time takes place. When it does, it's over. Cuando esa hora llegue, entonces ya será demasiado tarde. Now, this may be the last day you'll have time to make choice. Ahora mismo es el tiempo. Hoy puede ser su última oportunidad de decidir. You can't do it then, you've already took it. It's too far at that time. Cuando esa hora venga, ya no podrá decidir, por cuanto ya habrá decidido. Será demasiado tarde. You must do it now. Usted tiene que decidir ahora mismo. Don't wait till the last minute, because the boat will pull out and leave you. The doors will be closed. No espere hasta el último momento, porque el barco se irá sin usted. Las puertas se cerrarán. Many people would have come into the ark if they could have gotten in there when the rain started falling.
Muchísimas personas, si hubieran subido al arca, si hubieran podido entrar, ya cuando la lluvia comenzó a caer. But the issue was made, the gospel was preached, the signs were shown. Pero ya se les había dado la oportunidad. El evangelio fue predicado, las señales fueron mostradas. And the time was over, the rain was then falling, judgment was on. Y entonces el tiempo ya había terminado. La lluvia ya estaba cayendo. El juicio había bajado. Now, the whole nation had to reject him. Ahora, toda la nación tuvo que rechazarlo. Because that it was called, as we would say today, a Christian nation, like this is called a Christian nation. Por cuanto fue llamada, como diríamos hoy, una nación cristiana. Así como nuestra nación también es conocida como nación cristiana. Therefore, if it was called Jehovah's nation, eso allá fue conocido como la nación de Jehová. His selected people, then the whole nation had to turn him down. Eran su pueblo escogido, y por lo tanto, la nación por completo tuvo que rechazarlo. The church had already turned him down. La iglesia ya lo habían rechazado. The church had kicked him out. They wanted nothing to do with him. La iglesia lo había votado y no querían nada que ver con él. But now the government's involved in it. Pero ahora estaba envuelto el mismo gobierno. So is it back again. Yes, right. Yes. Praise God. Y así es nuevamente hoy. It's right back in the lap again. Se encuentra igual hoy en día. With the scriptures laying here identified just exactly what Jesus said would happen. Y aquí tenemos la escritura identificando exactamente lo que Jesús dijo que sucedería. Why do we stagger on in this hours of darkness? ¿Por qué andamos a tientas en estas horas tan oscuras? Why do we let this come upon us when we've been thoroughly warned? ¿Por qué permitimos que esto se apodere de nosotros cuando hemos sido cabalmente amonestados? Just as it was in the days of Lot, we see the very same thing. Así como fue en los días de Lot, vemos las mismas cosas ahora. Jehovah has set the scene and told us as it was in the days of Lot. Jehová ha preparado toda la escena y nos ha dicho, así como fue en los días de Lot. You see the messengers out down there in the Babylon trying to get Lot out? Vemos a los mensajeros allá en Babilonia esforzándose por sacar a Lot. And you see the message to the elect Abraham, it was already out. Y también vemos el mensaje con los elegidos, Abraham, el cual ya había salido. And everything exactly to name, place and time has been thoroughly identified. Todo está tan perfecto hasta el nombre, lugar y tiempo. Todo ha sido cabalmente identificado. But now, it's in the hands of the government. Pero ahora está en las manos del gobierno. The government's got to condemn it now, and they're going to do it. El gobierno es quien lo tiene que censurar ahora, y lo harán. Don't you worry about that. No se preocupe. It's a Christian nation has got to take its Christian stand, if it is. Esta es una nación cristiana, y tendrá que tomar su posición cristiana. Si así es. The showdown is on. El reto está por delante. The whole nation had to be brought into judgment. Toda la nación tuvo que ser traída al juicio por cuanto lo rechazaron. Because it happened about AD 70 when the great Roman general Titus besieged Jerusalem about AD 70. Esto ocurrió como en el año 70 cuando aquel gran general romano Tito asedió a Jerusalén con su ejército de Roma. With his army from Rome, and there they paid the price for rejecting him. Y en eso aquella gente pagó el precio por haber rechazado a Jesús. Today, as we look upon that trial there, and we go out here and impersonate it in different ways of trials on Good Friday and talk about it and things. Hoy en día, al contemplar aquella escena de juicio, y vemos que lo dramatizan cada Viernes Santo y se habla tanto de ello. And the very same thing that we are talking about happened on that Good Friday is right under our noses today. Y lo mismo de lo cual estamos hablando que sucedió allá en aquel Viernes Santo
Estamos encarando la misma cosa hoy mismo. And our elders are doing the same thing they did. Y nuestros ancianos están haciendo lo mismo que hicieron aquellos. Taking it right in on a similar trial. Llevando el asunto a un juicio semejante. After a similar promised word of this day has been vindicated, just the same as it was vindicated there. Después que una semejante palabra prometida para hoy ha sido vindicada, igual como fue vindicada ya. Jesus, a common carpenter's boy, so thought. Jesús era el hijo de un carpintero común, según pensaban ellos. He was the word of God made manifest. Pero él era la palabra de Dios hecha manifiesta. And he was thoroughly identified because the works of God had manifested themselves through him and proved that he was the Messiah. Y él fue cabalmente identificado por cuanto las obras de Dios se habían manifestado a través de él y probaron que él era el Mesías. The day that similar cases come again. Y hoy en día, un caso muy semejante se ha presentado nuevamente. When the Holy Spirit has come upon us in the last days and identified himself. Right in our church. Cuando el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros en estos últimos días y se ha identificado en nuestra propia iglesia. And has proven the same works that he did when he was sharing the fullness upon Jesus Christ, he did the same thing upon the bride. Y se ha probado por medio de las mismas obras que hizo cuando estuvo en la plenitud sobre Jesucristo. Ha hecho lo mismo en la novia. Doing the same thing, and still we want to get rid of it. Está obrando igual. Sin embargo, lo queremos desechar. Remember, these are tapes that's made now that goes over the world. Recuerden que estas son cintas que estamos grabando y corren por todo el mundo. Not only to Phoenix, sure, I'm speaking to half of the world at this time. Because we've got a tape business that goes around the world. No solo estoy hablando a ustedes aquí en Phoenix, pero estoy hablando a la mitad del mundo en este momento. Porque tenemos un negocio de cintas que abarca todo el mundo. Notice, the day we have a similar trial after the same identified word. Noten, pues, que hoy en día tenemos un juicio muy semejante después de que se ha presentado la misma palabra identificada. Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. St. John 14:12, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Juan 14:12 dice, el que creyere en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Matthew 28, all the world, preach the gospel to every creature. Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo, a little while the world seeth me no more, yet ye shall see me, for I will be with you even in you to the end of the age. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del siglo. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. They have chosen today not only a murder, but a murder of the word. Hoy en día, no solo han escogido un asesino, sino un asesino de la palabra. A satellite to the very first murder. Es un satélite del primer asesino. When the apostles was preaching the gospel, they come down through Irenaeus and many of the great reformers and founders back in the early age. Cuando los apóstoles estaban predicando el evangelio, luego pasó a Irineo y a los grandes reformadores y a los fundadores allá en la antigüedad. They come to Nicaea one time for a showdown, and they decided to make a universal church. Y, por fin, llegó al reto del concilio de Nicea. Allí decidieron formar una iglesia universal. The forced people to come under their jurisdiction. Para forzar al pueblo que se sometieran a su jurisdicción. Many who's read the history there knows many old prophets come there with animal skin wrapped around them, eating only herbs and things. Muchos que han leído la historia de esa época
Saben que muchos profetas llegaron vestidos en pieles, comiendo solo legumbres. And they tried to hold out for that word, hold for the word of God. Y estos se esforzaron por mantener la palabra en alto. But what did they do that 15 days of bloody politics? Pero, ¿qué hicieron durante aquellos 15 días de política sangrienta? They finally decided to make a universal church. Por fin, decidieron fundar la Iglesia Universal. Wrap some paganism with Christianity and send it out as a universal church. Y así, rescatar al paganismo con la cristiandad y presentarlo como la Iglesia Universal. And today the Protestants are throwing themselves together in an ecumenical council doing the same thing. Y hoy en día, los protestantes se están uniendo en este concilio ecuménico, haciendo lo mismo. Grafting in tradition of man instead of taking the word of God. Injertando las tradiciones del hombre, en lugar de tomar la palabra de Dios. Which is thoroughly identified by the Holy Ghost that he's the same yesterday, today, and forever. Que ha sido cabalmente identificada por el Espíritu Santo, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La iglesia se encuentra en la balanza hoy y no llega a la medida. You're back in Pilate's judgment hall. Yes, sir. De nuevo la iglesia se encuentra en el pretorio de Pilato. Sí, señor. What does it do? It's making an image unto the beast. ¿Y qué está haciendo? Está formando la imagen a la bestia. It's a satellite unto Rome. Es un satélite de Roma. When the ecumenical council is forcing and will force every Protestant denomination into it, and practically all is there now. El concilio ecuménico está forzando y forzará a toda denominación protestante a que sean partidarios. Y casi todas ya pertenecen. Full gospel and all. The hours go to come when they'll have to come or stay out. Aún los del evangelio completo y todos los demás. La hora llegará cuando tendrán que llegar o quedarse afuera. And at that time when that force comes, you've already identified yourself with the mark of the beast. Y en esa hora, cuando llegue esa clase de fuerza, usted ya se habrá identificado con la marca de la bestia. Oh, that's exactly, what is it? A Protestant harlot with the old mother Rome the whore. Exactamente. ¿Qué son? Rameras protestantes y Roma siendo la ramera madre. Revelation 17 said she was a mother of harlots. Exactly, Protestant denominations. Apocalipsis 17 dice que ella era madre de prostitutas. Exactamente, de las denominaciones protestantes. Holding out in her hand the cup of the wrath of God for her toast, her testimony. Ella tiene en su mano la copa de la ira de Dios como su testimonio. This is what we believe in each one. This is what we believe. Esto es lo que nosotros creemos y cada una diciendo lo mismo. Here's what the church is to believe, the word of God, and let every man's word be a lie. Aquí está lo que la iglesia debe creer, la palabra de Dios, y que la palabra de todo hombre sea mentira. That's what it's supposed to be. Así debe ser. But we bring Christ again to that great crucial hour that he stood in Pilate's judgment hall. Pero nuevamente hemos traído a Cristo a esa hora decisiva, como cuando él estuvo en el pretorio de Pilato. Pathetically, a little bunch pushed off to one side with a bowed head. Pero un grupito, mirados como fanáticos, fueron echados a un lado con las cabezas inclinadas. Other denominations rejected them, refused them, and turned them away and said, "Have nothing to do with it." Las denominaciones los rechazaron y los denunciaron y los corrieron y declararon, "No tengan nada que ver con esa gente." You better check up on the word. Conviene que escudriñen la palabra. Now we find out this ecumenical council is what's it doing. Entonces, enfocando en este concilio ecuménico, ¿qué está haciendo? The Bible said, does the Bible say about this? Usted dirá, ¿dice la Biblia algo acerca de eso? Sí. Having a form of godliness, but denying the power thereof.
teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de la misma. Blind, naked, churchgoers, having a form of godliness. Ciegos, desnudos, asistentes de iglesias, teniendo apariencia de piedad. But deny the power of the Holy Ghost, which identifies Jesus Christ to his word. Mas negando el poder del Espíritu Santo, lo cual identifica a Jesucristo con su palabra. How can a man claim to have the Holy Spirit and deny the very word which is the Holy Spirit? ¿Cómo puede un hombre reclamar tener el Espíritu Santo y luego negar la misma palabra, lo cual es el Espíritu Santo? How can a man do that? ¿Cómo lo puede hacer? His own testimony gives witness that he's not what he's supposed to be. Su propio testimonio muestra que él no es lo que debe ser. Committing spiritual fornications, denying the power of God. Andan cometiendo fornicaciones espirituales, negando el poder de Dios. Paul said in 2 Timothy, 3rd chapter, that's what it would be, said, be heady, high-minded. Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 3, que así sería, vanagloriosos, soberbios. I've got a doctor's degree, a PhD, a LLD. Oh, yo tengo un grado de doctorado y grados de PhD, LLD. To me, that's further from God than it was when you started. Yes, sir. Pues para mí eso solo sirve para distanciarlo más de Dios que cuando usted comenzó. Sí, señor. That only takes you away from God. Don't bring you to God. Eso solo sirve para apartarlo de Dios. No lo trae a Dios. Only one thing can draw you to God, and that's the Holy Spirit by His Word. Una sola cosa lo puede atraer a Dios, y ese es el Espíritu Santo por medio de su palabra. The Holy Spirit is a compass. El Espíritu Santo es el compás. The North Star is the Word. Y la estrella del norte es la palabra. And the compass will only point to the North Star. Y el compás solo apunta hacia la estrella del norte. And the Holy Ghost will only point you to the Word. Y el Espíritu Santo solo lo apuntará usted hacia la palabra. Not some ecumenical move, not some denomination, but to the Word of God. No hacia algún movimiento ecuménico, no hacia alguna denominación, sino hacia la palabra de Dios. You remember all the other stars shift with the world, but the North Star stays exactly because it's in the center. Recuerden que todas las demás estrellas se mueven con la Tierra, pero la estrella del norte se mantiene fija porque está en el centro. And every other man's word will fail, but God's word can't fail. Y las palabras de todo otro hombre fallarán, mas la palabra de Dios no puede fallar. It's a North Star centered, it won't shift with the world. Porque la estrella del norte, fijada en el centro, esta no se mueve con la tierra. No matter where the world is, it remains the same yesterday, today, and forever. No importa dónde esté la tierra, esta permanece igual ayer y hoy y por los siglos. And he is the word. Y él es la palabra. Brother and sister, I plead you in Jesus' name to consider this. Hermano, hermana, yo les ruego en el nombre de Jesucristo que consideren esto. You believe me in what I've said these years. Si ustedes me han creído en lo que les he dicho en estos años. If God has proved what I've said has been the truth, not me, it's been His word that's done it. Si Dios ha probado que lo que dije antes fue la verdad y no fui yo, sino que fue su palabra. Then I plead you in Jesus' name to check on this. Entonces les ruego en el nombre de Jesucristo que escudriñen esto. Don't be blind to these things. It's right upon you. No sean ciegos a estas cosas que están encima de nosotros. Remember the Bible said in Matthew 24:24. Recuerden que la Biblia dice en Mateo 24:24. That all whose names were not written in the Lamb's book of life from the foundation of the earth would take this mark. Que todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo tomarán esta marca. Only the elected who's ordained to see it will see it. Solo los elegidos, quienes están preordenados para verlo, podrán verlo. The rest of them miss it a million miles.
Todos los demás errarán por millones de kilómetros. We see this big move set up now. Satan's big machinery set in order. Vemos esta gran cosa que han armado ahora. La gigantesca maquinaria de Satanás, toda acomodada. The only thing it needs is it's got the mechanics that are only waiting for its dynamics to put it in force. Lo único que le falta, ya tienen toda la mecánica, están esperando la dinámica para darle fuerza. The moves all congregation, a big council and thing. Tienen su movimiento, su congregación y el gran concilio. The big machine sitting there, but they're waiting for the hour when the lid goes down. La máquina está lista, pero están esperando la hora cuando se cierre la tapa. And then they can make it and force it, make it a law. Entonces, podrán poner fuerza a esa ley. Look at the broadcasts and things we hear today over the radio and the newspapers. Fíjense en las noticias que nos llegan por la radio y los periódicos. Why, it's right on you now. La cosa está encima ahora mismo. We haven't time to do nothing else but receive Jesus Christ. No tenemos tiempo para hacer otra cosa, sino aceptar a Jesucristo. He's been thoroughly identified. Esto ha sido cabalmente identificado. Listen, we say about Satan's big machine up there ready to move. That's right, to crush down. Hablamos de la gran máquina de Satanás, alistada para avanzar y destrozar. Correcto. But remember, God's little flock that believes the word, its mechanics is ready too. Pero recuerden, la manada pequeña de Dios, los cuales creen la palabra, su mecánica también está toda en orden. It's ready for the dynamics to set it afire with the Holy Ghost. Y están esperando la dinámica para encenderla con el Espíritu Santo. Pray not, little flock, it's your Father's good will to give you the kingdom. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. The Holy Ghost will strike a little church that's come out from the world. El Espíritu Santo caerá sobre una iglesita que ha salido de las cosas del mundo. Women that wears long hair, Nazarite to prove they separate themselves from the... Damas que usan el cabello largo, un voto nazareno, probando que se han separado. A Nazarite is one who what? One that separates themselves from the word of God. Un nazareno es uno que... ¿Qué? Uno que se ha separado a la palabra de Dios. Not short, wearing painted faces, Jezebels calling themselves Christians. No, sir. No todas aquellas Jezabeles vestidas en pantaloncitos cortos y de caras pintadas, llamándose cristianas. No, señor. A man so wishy-washy that'll stand for a denomination to hold on through their coattails of some Caesar or Herod instead of standing for the word of God. Y los hombres son tan debiluchos y flojos que se mantienen firmes por la denominación y se agarran del saco de algún César o Herodes en lugar de pararse fiel y recto por la palabra de Dios. But God's got loyal people, genuine flock of God who don't care what the world says. Pero Dios tiene gente real. La manada genuina de Dios a quienes no les importa lo que diga el mundo. Ellos creen que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto no es popular. Más bien lo hace a uno impopular. Pero es la verdad. Es el mandato de Dios que se haga... Y Dios lo hará. God bless you. Dios les bendiga. I don't mean to scold you, but to warn you. No es mi intención hablarles duro, sino de amonestarles. It's better be scorched than burned at any time. So take warning. Es mejor ser chamuscado que ser quemado, siempre. Así que pongan atención al aviso. The Holy Spirit speaks in these last days. El Espíritu Santo está hablando en estos últimos días. All's written in the book will escape it. Todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro escaparán. Now we find out the little flock is ready for the dynamics to move it up in the skies to escape all this tribulation. Hallamos que la manada pequeña está lista para recibir la dinámica para arrebatarla al cielo y escaparse de toda esta tribulación. Someone said the other day when I was talking, said, Brother Bram, you don't believe then the church will go through the tribulation. I said, I believe the church will, but not the bride. Alguien dijo el otro día cuando yo estaba hablando, dijeron, hermano Branham, entonces, ¿usted no cree que la iglesia pasará por medio de la tribulación? Le respondí,
Creo que la iglesia sí, pero no la novia. The church will go through the tribulation, yes, sir, but the bride's free from it. La iglesia sí pasará por medio de la tribulación, sí, señor, pero la novia está libre de eso. She'll go in the rapture in a moment in a twinkling of an eye. Ella más bien subirá en el rapto en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. She'll be caught up to meet her Lord in the air for the wedding supper. Ella será levantada para encontrarse con su Señor en el aire, para celebrar la cena de las bodas. She has nothing to go through any tribulation about. Her Lord has paid her price. Ella no tiene razón por la cual pasar por la tribulación, por cuanto su Señor ya pagó todo el precio completo. We're so thankful for that. Yes, sir. Estamos tan agradecidos por eso. Sí, Señor. After the rejection of both church and nation, there was only one cry, come, the next move was get rid of it. Después del rechazamiento de iglesia y gobierno, solo quedaba un clamor. Acabemos con él. That's the next cry we have. Y es el mismo clamor de hoy. The church has firmly turned down the Holy Spirit. We know it has. La iglesia ha rechazado por completo al Espíritu Santo. Eso está claro. All members has come out of everything. That's a great call. Los miembros están saliendo de todos lados. Ese es el gran llamamiento de hoy. Presbyterian, Methodist, Baptist, Lutheran. Presbiterianos, metodistas, bautistas, luteranos. But the church itself, the denomination, it cannot move. Pero la iglesia misma, la denominación, no se puede mover. No, sir, it's already denominated. No, señor, eso ya está denominado. What's the thing of it is now? Crucified. ¿Y qué resta ahora? Sea crucificado. Crucify what? ¿Qué cosa se va a crucificar? Crucifying afresh. What? The vindicated word to be the truth. Nuevamente están crucificando. ¿Qué? La palabra vindicada siendo la verdad. God's word crucified afresh. Sí, crucificando nuevamente la palabra de Dios. Just as Eve corrupted the whole physical world by rejecting one little bit of God's word. Así como Eva corrompió todo el mundo físico al rechazar una sola partecita de la palabra de Dios. So has the church did the same thing. Así también ha hecho la iglesia. You may say to me, Brother Branham, you got the wrong interpretation of it. Usted quizás me diga, hermano Branham, usted no tiene la interpretación correcta de esto. Well, that's your opinion. Esa es la opinión suya. God don't need any interpreter. God's his own interpreter. Pero Dios no necesita ningún intérprete. Dios es su propio intérprete. That's what the trouble of it is today. We got too many man-made interpreters. Ese es el problema hoy. Tenemos demasiadas interpretaciones hechas por los hombres. God can interpret himself. Dios puede interpretarse a sí mismo. His own vindication of his word is the interpretation. Su propia vindicación de su palabra es la interpretación. The Pharisees might have cried out too. We got the interpretation. Los fariseos sin duda clamaron, nosotros tenemos la interpretación. The Sadducees says, we got it. Los saduceos decían, nosotros la tenemos. But Jesus was the interpretation. Amen. Pero Jesús era la interpretación. Amén. The manifestation of God's revealed power promise is the vindication. La vindicación es la manifestación del poder y de la promesa revelada de Dios. Read the scriptures and see what the church is supposed to be today. Lean las escrituras y vean lo que la iglesia debe ser hoy en día. Yes, sir. God don't need any interpreter. Sí, señor. Dios no necesita intérpretes. That's what they've done to Jesus. Es exactamente lo que hicieron con Jesús. They found out back there that they thought he didn't have the interpretation. Pensaron allá que él no tenía la interpretación. He was the interpretation. Pero él era la interpretación. God didn't have to interpret it. Dios no tuvo que interpretar eso. Jesus' life interpreted. La misma vida de Jesús lo interpretaba. He said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. They are they that testify of me. Él dijo, escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. And if I do not the works of my Father, then believe me not. Mas,
Si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. If the works that were spoke of this day don't manifest itself in me, he said, then don't believe it. Si las obras que fueron habladas para este día no se manifiestan en mí, dijo él, entonces no me creáis. Did they do it? Pero, ¿se manifestaron? God said a virgin shall conceive, and she did. Dios dijo que una virgen concebiría, y así fue. You believe it? ¿Lo creen ustedes aquí? Certainly, but they didn't. Cierto, pero ellos no. A virgin shall conceive, and she did. Una virgen concebirá, y así fue. It said the lame shall walk, the blind shall see, and what would take place. Decía también, los cojos andarán, los ciegos verán, y esas cosas que sucederían. It proved they would do it, and Jesus was the manifestation. La palabra probó que así sería, y Jesús fue la manifestación. Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará un profeta semejante a mí. The word comes to the prophet. La palabra viene al profeta. And the prophet, the word is the discerner of the thoughts of the heart. Y el profeta, la palabra es el discernidor de los pensamientos del corazón. When they see him doing that discernment, they said, this is Beelzebub, a fortune teller. Pero cuando le vieron obrando ese discernimiento, dijeron, este es Belcebú, un adivino. That's no more than a name they pin on him the same day today, called a holy roller or something like that. That's right. Es igual como los nombres que les ponen hoy, como Santo Rodador o algo parecido. Correcto. No, he needs no interpretation. Él no necesita ninguna interpretación. He was the interpretation. God proved it by himself. Él fue la interpretación. Dios mismo lo probó por sí mismo. Who is that sinful man today? Or who was that sinful man then? That would deny that the word wasn't interpreted. ¿Y quién es el hombre pecaminoso hoy? ¿O quién fue el hombre pecaminoso allá, quien negaría la interpretación de la palabra? Jesus asked them, said, search the scriptures. They testify who I am. Jesús les retó, escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de quién soy yo. They are the interpretation. Ellas son la interpretación. If my life doesn't interpretate what I'm talking about, then don't believe me. Si mi vida no interpreta lo que estoy hablando, entonces no me creáis. What sinful man could there be today that could look in the face of the Bible and see if the Holy Spirit isn't the interpreter of the word today? ¿Qué hombre pecaminoso podría existir hoy, quien mirando la Biblia abierta, podría negar que el Espíritu Santo es el intérprete de la palabra hoy? Making himself known by manifestations of promises of the gifts and the things that he promised to do in this day. Haciéndose conocer por manifestaciones de los dones y las cosas que él mismo prometió hacer en este día. Malachi 4 being fulfilled, all the rest of scriptures being fulfilled, and see it right here at the end of the time. Malaquías 4 se está cumpliendo, y todas las otras escrituras se están cumpliendo, y vemos que estamos al fin del tiempo. You don't need any man to interpret it. No, sir, it interprets itself. Uno no necesita ningún hombre para interpretarle estas cosas. No, señor, se interpreta por sí mismo. It proves it's the message of the hour. Repent and turn to God, all the world. Y así prueba que es el mensaje de la hora. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios, todo mundo. You churches, repent and turn to God. Iglesias, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Don't try to wash him from your hands because you can't do it. No traten de lavarlo de sus manos, porque no se puede. The issue's right on now as it was then. El reto está frente a nosotros, así como estuvo allá entonces. He said, search the scriptures, they testify me. Él dijo, escudriñad las escrituras porque ellas testifican de mí. Jesus said, my works are my interpreter. Jesús dijo, mis obras son mi intérprete. He told Moses when he met him up there at the burning bush. Le dijo a Moisés cuando lo encontró allá en la zarza ardiente. He said, I am. I remember my promise. Le dijo, yo soy. Yo me acuerdo de mi promesa. I remember that I'd take them people out by a mighty hand. Me acuerdo de que sacaría ese pueblo con una mano poderosa. I made
made the promise, and I'm going with you. Yo les hice la promesa, y yo estaré contigo. I'm sending you. You just be my mouthpiece, and the signs will interpret whether I sent you or not. Hey, man. Te estoy enviando a ti. Tú usa mi boca y las señales interpretarán si yo te he enviado o no. Amén. That's what men and women ought to look for today, a promise of another exodus. Eso es lo que los hombres y mujeres de hoy debieran estar buscando. Una promesa de otro éxodo. And an interpretation of God's word being made manifest. Y una interpretación de la palabra de Dios siendo hecha manifiesta. Trouble with that today, they say, well, my church don't believe this. El problema con eso hoy en día es que dicen, pues es que mi iglesia no cree en tales cosas. What's the matter? You're living in a shadow of another age. ¿Qué le pasa? Usted está viviendo en la sombra de otra edad. Them churches were fine in their ages, but what about this age? Esas iglesias fueron lo más correcto allá en su tiempo, pero ¿qué de esta edad presente? This is another age. Esta ya es otra edad. You never make Wesley believe on Luther there was a sanctification. No, sir. Usted no podría hacer a Wesley creer en el mensaje de Lutero y que no existía la santificación. No, señor. You never make the Pentecostal believe on the Baptist or like that, go back to that. Usted no lograría hacer a los pentecostales creer en lo de los bautistas, así volviendo atrás. They found something better. Es que ya habían llegado a algo mejor. They lived in the light of their day. Cada uno vivió en la luz de su día. And today, Pentecost has organized and set right down like they did. Back to the same thing. Y hoy en día los pentecostales se han organizado y se han acampado igual como los demás antes. And the word's moving on and it's moving right away from them. Han vuelto a lo mismo, mas la palabra sigue avanzando y los está dejando atrás. It's exactly right. Because we get so stiff and so starched. Exactamente. Es que nos volvemos tan almidonados y formales. We let our churches get in any kind of condition. Go right on. Permitimos que nuestras iglesias lleguen a estar en cualquier condición y seguimos como si nada. As long as we got members, that's all that's necessary. Lo importante es que si tenemos miembros. Because we got more than we ever had. Porque tenemos más que antes. We blow about that. Andamos jactando de eso. Let me tell you something, old proverb. Permítame citarles un proverbio antiguo. That the devil counts his crowd, but God weighs his. El diablo cuenta los suyos, mas Dios pesa los suyos. That's true too, yet today. Eso es la verdad aún hoy. God weighs you by his word. See if you're found wanting or not. Dios lo pesa a usted por medio de su palabra, para ver si lo haya falto o no. I don't care about crowds, how many, how unpopular it is. A mí no me importan las multitudes o cuán impopular pueda ser. It's God's word being made manifest for this hour. Exactly right. Por cuanto es la palabra de Dios siendo hecha manifiesta para esta hora. Exactamente. I don't care about crowds and who comes and who doesn't. No me importan las multitudes o quién viene o quién no viene. It's God's words at stake like it was there in Pilate's judgment hall. La cuestión es la palabra de Dios, así como fue allá en el pretorio de Pilato. Wait and see what we found, where we found wanting. Yes, sir. Somos pesados, para ver si somos hallados faltos. Sí, señor. We believe that Jesus Christ is the same, yesterday and forever. Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. We find out that he told Moses that I'll be with you and I'll just use your mouth. Hallamos que él dijo a Moisés, yo estaré contigo y sencillamente usaré tu boca. You go speak the words as I tell you and the signs will interpret themselves. Ve tú y habla la palabra a medida que yo te hable a ti. Luego las señales se interpretarán por sí mismas. See, God don't need no interpreter. Vean, Dios no necesita ningún intérprete. Oh, no, he mustn't be interpreter. Oh, no. Él no debe ser intérprete. God's interpreter proves himself. Él es el intérprete. La interpretación de Dios se prueba por sí misma. He said that he was the interpreter of his own word, and he is. Él dijo que él mismo era el intérprete de su propia palabra. Así es. He did it by Moses, and he does it today.
Él se interpretó en Moisés y lo hace hoy también. We know him in the Bible as Elohim. Lo conocemos en la Biblia como Elohim. Elohim is the all-sufficient one. Elohim es el todo suficiente. He needs nobody's advice. Él no necesita el consejo de nadie. He stands alone. He's God. And he is the Word. Él se mantiene solo. Él es Dios y Él es la Palabra. And when the Word promises something and makes it identified before you, what kind of an interpretation do you want outside of that? Y cuando la Palabra le promete algo a usted y luego lo identifica ante usted, ¿qué más interpretación desea aparte de eso? Oh, sinful man or woman, who are you that can rise up and say that it's wrong? Oh, hombre o mujer pecaminosa, ¿quién eres para levantarte y decir que está errado? When God with his Holy Spirit and promised word interprets it in the face of every one of us. Cuando Dios con su Espíritu Santo y palabra prometida ha interpretado eso abiertamente ante todos nosotros. Who are we to say that it's wrong? ¿Quiénes somos nosotros para decir que está errado? Oh, sinful person, how can you do that? Oh, persona pecaminosa, ¿cómo puedes hacer eso? Sinful, what do you mean by that, Brother Branham? Unbelief. ¿Pecaminoso? ¿Y qué quiere usted decir con eso, hermano Branham? Incredulidad. There's only one sin, that's unbelief. Existe un solo pecado y es la incredulidad. Need not man's silly interpretation. Dios no necesita las interpretaciones necias de los hombres. He interprets his own. Él mismo se interpreta. I am the Lord, he said, I planted it. I'll water it day and night, lest some should pluck it from my hand. Él ha dicho, yo soy el Señor. Yo lo he sembrado y yo lo regaré de día y de noche. No sea que alguno venga y lo quite de mi mano. He also said in another scripture that he watched over his word to perform it. También en otra escritura él dijo que él vigila su palabra para ponerla por obra. Perform it, reveal it. To what is elected to those that is sent to see it. That's sent to see it, rather. Y ponerla por obra significa revelarla. ¿A quién? A sus elegidos. Aquellos que les ha sido dado el poder verla. He performs it to those who are sent to see it. To see it. Él la pone por obra a aquellos que son enviados para verla. He watches over it, keeps it away from all these foolish carnal interpretations. Él vigila su palabra y la guarda de todas estas interpretaciones carnales tan ridículas. These things that this is right and that's right and that's right, God's right. Tantos que aparecen diciendo, esta es la verdad. No, la verdad está acá. No, la verdad está acá. Dios es el correcto. God's identified person. La persona misma de Dios, identificada. Well, them Pharisees could sit up and say, we're of God. We have the laws. We have this. Aquellos fariseos podían hacerle frente y decir, nosotros somos de Dios. Aquí tenemos las leyes y todo esto. And there stood the word itself. Y allí estaba parada la misma palabra. Said away with the crucified who don't identify itself with what we believe. Decían, terminemos con este. Crucifícalo. Él no se identifica con lo que nosotros creemos. But it identified itself with the word. Amen. Pero se identificaba con la palabra. Amén. Those who had eyes to see saw it. Aquellos que tenían ojos para verlo lo vieron. Those who were blind did not see it. Mas los que estaban ciegos no lo pudieron ver. Neither will they do it today. Y tampoco lo verán hoy. That's all they're going to. Así es, muchos de ellos. Done seal themselves off, many of them, from away from it. Se están sellando, acabando con toda posibilidad. Oh, yes, by fulfilling it, showing it to be true. Oh, sí, Dios trae las cosas a cumplimiento mostrando que son verdaderas. Some say, I believe so much of it. Algunos dicen, pues yo creo hasta tal punto. Brother Branham, I can believe the Bible. Dicen, hermano Branham, yo puedo creer la Biblia. I sympathize with the Bible. I'm a Bible sympathizer. Yo simpatizo con la Biblia. Yo soy simpatizante bíblico. I believe so and so. I believe Jesus Christ is the Son of God. Yo creo esto y aquello. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. But I just can't believe all of it. Because my denomination says it's not so. Pero simplemente no puedo creer todo,
Porque mi denominación dice que no es así. Then what kind of an interpreter you got? The same kind that Eve had. The devil! Entonces, ¿qué clase de intérprete tiene usted? Uno igual al que tuvo Eva. El diablo. He tried to interpret the word to Eve. Él trató de interpretarle la palabra a Eva. And he said, oh, this is right and that's right, but surely. Y le dijo, esto aquí es correcto y aquello es correcto, pero seguramente. Surely it's right. What God says is right. Seguramente también es correcto. Lo que Dios diga es correcto. I don't care how much it seems to others, when God said it's going to happen, it's going to be that way. No importa cómo suene para otros, cuando Dios dice que algo va a suceder, así será. Would you use Eve's interpreter? No vaya usted a emplear el intérprete de Eva. Oh, sinful person, how could you do that? Oh, persona pecaminosa, ¿cómo se atreve usted a hacer eso? Yes, sir. They had got Eve's interpreter. Sí, señor, es que están usando el mismo intérprete de Eva. The evidence, as I said the other day, we try to place evidence. Como dije el otro día, nos esforzamos por identificar con evidencia. Luther said, believe and walk out. The devil believes too. Lutero dijo, cree y con eso tienes, pero el diablo también cree. Wesley said, shout and you got it, but he found out he didn't. Vino Wesley y dijo, grita y con eso tienes, pero halló que no tenía lo suficiente. Pentecost said, speak in tongues and you got it. They didn't. Llegaron los pentecostales a decir, habla en lenguas y con eso tienes, pero no lo tenían. Christian Science said, love, you got the fruit of the Spirit, but they haven't. Los de la ciencia cristiana dicen, al amar ya tienen los frutos del Espíritu, pero no lo tienen. They deny the divinity of Jesus Christ. Por cuanto niegan la divinidad de Jesucristo. What is the evidence of it? Entonces, ¿cuál es la evidencia? When that Spirit that's in you can punctuate every promise with an amen, that God will confirm it. Cuando ese espíritu que está en usted puede puntuar toda promesa con un amén, luego Dios lo confirmará. That's exactly the way it was with Jesus Christ. Así fue exactamente con Jesucristo. Oh, sí, ellos tenían muchas más evidencias del Espíritu. Tenían toda clase de evidencias. You can't pin any evidence down to anything but God himself manifesting his word. Pero usted no puede enfatizar ninguna evidencia en nada aparte de Dios mismo, manifiesto en su palabra. That's the only true evidence that there is, that you're a Christian. Esa es la única evidencia verdadera que existe, de que usted es un verdadero cristiano. How can you be a Christian when in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God? ¿Cómo puede usted llamarse cristiano y negar que en el principio fue el verbo estuvo con Dios y el verbo fue Dios? And the word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer y hoy y por los siglos. He was the same God that was in David, is the same one as in Moses. Él fue el mismo Dios que estuvo en David, el mismo que estuvo en Moisés. He was the same one was in all the apostles and. El mismo que estuvo en todos los apóstoles y. He's the same one that was in Jesus Christ to manifest himself there for that promised word. Es el mismo que estaba en Jesucristo para manifestarse allí con esa palabra prometida. And he's the same God today, the same word, throwing light upon the word of the hour. Y es el mismo Dios hoy, la misma palabra, aclareciéndonos la palabra de la hora. God be merciful to us. Yes, sir. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Sí, Señor. Believing God to interpret himself, every word to be vindicated. Créanle. Dios interpreta por sí mismo, vindicando toda palabra. Yes, he is his own interpreter. Sí, él es su propio intérprete. Brother, I think of the hour. I could stay on this a long time, but you got a meeting coming. Hermano, me pongo a pensar en la hora y me podría quedar en este punto por mucho tiempo, pero tienen otro culto por delante. I believe, and I'm going to say today, if we don't watch, he's on the hands of we Americans. Yo creo. Y voy a decir que si no vigilamos bien, él está en las manos de nosotros, los americanos. Think of it. Piénsenlo bien. I say this not for anger. I say this for light. Yo digo esto no con ira, pero para alumbrar.
Yo digo que la sangre de Jesucristo está en las manos de la iglesia americana hoy en día. Blood of Jesus Christ is on America whole. La sangre de Jesucristo está en América toda. The blood of Jesus Christ is against the Methodists, Presbyterian, Lutheran, Pentecostals. La sangre de Jesucristo clama en contra de los metodistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales. It's on the hands of all of us. Está en las manos de todos nosotros. Let's see if it is now. Think of it. The blood of Jesus Christ. Oh my. Veamos si así es o no. Piénsenlo. La sangre de Jesucristo. Oh, vaya. And it's Pilate that day. It reminds me of three ways that Pilate tried to get it off his hand. Y así como Pilato en aquel día, me hace recordar de tres maneras como Pilato quiso quitarse la sangre de Jesucristo. He tried all three ways to get it off his hand, but he failed. Intentó por las tres vías, pero falló. There's only one way you take it off your hand. Existe una sola vía para quitársela de sus manos. Let's see what he did. Veamos lo que hizo. Pilate tried these three ways and they all failed. Pilato empleó estas tres cosas y todas fallaron. We must face the issue. Tenemos que enfrentar el asunto. We know it's here, for his word has been identified by the scripture evidence. Sabemos que está por delante, por cuanto su palabra ha sido identificada por las evidencias escriturales. The word promised for the day is made flesh, even to the evil part of refusing Jesus Christ. La palabra prometida para este día ha sido hecha carne, aún hasta la parte opuesta, o sea, el rechazamiento de Jesucristo. Him and this lady see an age on the outside of the church. Cuando él está fuera de la iglesia, en esta edad de la Odisea. We know that's the truth. Conocemos que eso es la verdad. Think of it. The blood of Jesus Christ, God's Son, on our hands. Piénsenlo bien. Tenemos la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestras manos. That scares me to think of it. Me hace temblar solo pensando en eso. To run through him, it sends chills. To think the blood of Jesus Christ. Oh, me hace correr escalofríos al pensar de la sangre de Jesucristo. When a man will watch his own fellow man's blood. Cuando el hombre se cuida de la sangre de su semejante. One time in Chicago, not long ago, a friend of mine was staying there when one of the Dillinger outfit or whatever was shot out on the street. En una cierta ocasión, allá en Chicago, no hace mucho, estaba presente un amigo mío cuando uno de los ayudantes de Dillinger fue ametrallado en la calle. People gathered up by the hundreds, and they stood all around. Centenares de personas se reunieron. But they, what did they do? ¿Pero qué hicieron? Before that blood was spit out on the street in that bullet hole, everybody walked around that blood. Allí donde corría esa sangre, en la calle, ellos lo rodeaban. They wouldn't step in their fellow man's blood. Oh, no, sir. Ninguno se atrevía a pisar la sangre de su semejante. No, señor. They're very suspicious of that. Son muy suspicaces en cuanto a eso. But they'll walk right through the blood of Jesus Christ. Pero caminan por todo el centro pisoteando la sangre de Jesucristo. This old saying is still true. Fools will walk with hobnailed shoes where angels fear to trod. Este dicho antiguo aún es la verdad. Insensatos caminan con botas gruesas donde aún los ángeles temen entrar. Right, they'll walk right over and say the days of miracles is past. That was all right for the apostles, but not for us. Correcto. Caminan por encima diciendo, los días de los milagros han pasado. Eso estuvo bien para los apóstoles, pero no para nosotros. Oh, my, how can you say it? Oh, ¿cómo pueden decir tales cosas? You're tramping under the foot the blood of Jesus Christ, wherewith you were sanctified with. Están pisoteando la sangre de Jesucristo con la cual fueron santificados. Oh my, think of the blood on our hands. Piénselo, nosotros con la sangre en nuestras manos. What a man's fellow's blood. ¿Qué? La sangre de un prójimo. I think about long ago, a few weeks ago, when we thought it couldn't happen in our nation. Me pongo a pensar de apenas hace algunas semanas, cuando sucedió aquello que jamás pensábamos podía suceder aquí en nuestra nación. What about this fellow Oswald? ¿Qué tal de este hombre, Oswald? Sitting there in that cell, sweating it out, if he's in his right mind. Sentado allí en aquella celda, sufriendo y sudando, si aún estaba en su mente cabal.
Now think of a man that would listen to this tape or sit in presence or anywhere and listen to the message of proving it. Y luego pienso que si un hombre escuchara esta cinta, o aún estando presente hoy, o donde sea, y escuchara este mensaje donde se ha probado cabalmente. Sweating it out, knowing that you got to come to judgment and answer to the word of God. Él también estaría sudando, sabiendo que tiene que llegar ante el juicio de Dios y dar razón a la palabra de Dios. Answer to the blood of Jesus Christ, which you've been introduced to, on your hands. On our hands. Tendrá que responder a la sangre de Jesucristo a la cual ha sido introducido, la cual está en sus manos, en nuestras manos. Notice Oswald sitting there. What an awful thing it should, ought to be to him, or would have been. Or I guess it was. Noten, Oswald sentado allí, qué tremenda cosa le ha de haber sido. When he thought that he would face an angry Supreme Court with the anger of murdering their president. El pensar que tendría que enfrentarse a la Corte Suprema y ellos con una ira tan terrible. Ellos estarían con esa ira tan terrible, enfocada en este candidato que había asesinado a su presidente. There would be no mercy. Para él no habría nada de misericordia. Any evidence they could get against him would be crammed against him. Toda la evidencia posible sería usada fuerte en su contra. Fingerprints, gun, place he was at, all would be brought before him. Ya sea huellas digitales, el arma, el lugar donde estaba, todo sería usado en su contra. That's a mild thing to what it's going to be to people who set these meetings, watch Jesus Christ rise in the form of his being and identify himself, and you walk out without exception. Pero eso sería una cosa muy moderada en comparación a cómo les va a suceder a las personas que se la pasan sentados en estos cultos y están presenciando a Jesucristo levantándose en la forma de su ser, identificarse, y luego ustedes se marchan sin aceptarlo. Holding to some little creed or something that you call petty. Agarrado de algún credo o cosa semejante. That'll be a mild thing when you sit in the presence of angry God who's tranked the blood of his own son and crucified him afresh in your mind. Será una cosa muy moderada en comparación a cuando usted se encuentre en la presencia de un Dios lleno de ira. Y usted que haya pisoteado la sangre de su propio hijo y lo haya crucificado nuevamente en su mente. Usted que haya canjeado su primogenitura por la fama. Será una cosa muy terrible en aquel día. El solo pensar de eso es horrible. How can you sit in a sweat cell? ¿Cómo puede usted sentarse así en la celda sudando? You natives in Africa, you in Australia, Sweden, Switzerland. Ustedes, nativos del África, ustedes allá en Australia, Suecia, Suiza. You listen to this tape. How are you going to answer in the day of judgment? Y todos aquellos escuchando esta cinta, ¿cómo piensan responder en el día del juicio? When I've been in your nations and you've seen the identification of Jesus Christ rising among the people and proving himself. Siendo que yo he estado en sus naciones y ustedes han visto la identificación de Jesucristo levantándose entre el pueblo y probándose. Sweat, my, he must have sweated out. Oh, ¿cómo habrá sudado este tipo? Oh, how could he do it if he was in his right mind? ¿Cómo lo habrá hecho si estuvo en su mente cabal? What kind of an angry God do you think it'll be to those who have trod underfoot the Son of God and crucified him afresh again? ¿Qué clase de Dios airado piensa usted que será para aquellos que han pisotado al Hijo de Dios y lo han crucificado nuevamente? Notice a pilot when he gets ready to take a plane up. Noten bien, un piloto cuando está listo para salir con un avión. A pilot will take a plane up. You check everything before he leaves, every instrument. Antes de salir con la nave, un buen piloto revisa cada instrumento y todo. You go out on the runway and stand out there, check those wing flaps, check his gasket. Sale a la pista y revisa todos los alerones, revisa la cantidad de combustible. Everything, every instrument he's got, he checks it over and over. Y así revisa bien cada partecita y cada instrumento una y otra vez. Many of you have flown in planes, and you know that's the truth. Muchos de ustedes han viajado en aviones, y saben que eso es la verdad.
He checks every instrument. Why? He's got the blood of his fellow man upon his hands. El piloto revisa bien cada instrumento. ¿Por qué? Porque en sus manos está la sangre de sus semejantes. He wants to be sure that everything possible is running right. Él quiere estar seguro que todo esté bien hasta donde le es posible. How about a doctor in an operation when he knows that he's going to operate? ¿Qué tal un cirujano en una operación médica cuando él sabe que va a operar? Take a tumor, a heart, or something other than operate on it. En un tumor o el corazón o alguna parte de su cuerpo. When he's going to operate on your body, he'll check your heart, he'll check your blood pressure, he'll check whether you got any cold, he'll check the anesthetics. Él revisa bien la presión de la sangre, el corazón. Revisa si usted tiene resfriado o no. Revisa toda la anestesia. He checks everything over and over and over again. Él revisa todo, vez tras vez. Why he don't want the blood of his fellow man upon his hand? ¿Por qué? Porque no quiere la sangre de su semejante en sus manos. If a doctor and a pilot and so forth will check. Y entonces si un médico y un piloto y demás personas revisan tanto así. Or if the Church of Jesus Christ to do when we see the things that we're living in today. ¿Qué debiera estar haciendo la Iglesia de Jesucristo cuando vemos las cosas entre las cuales estamos viviendo hoy? We'd better check. Conviene que estemos revisando. The blood of Jesus Christ might be left upon our hands. Quizás la sangre de Jesucristo esté sobre nuestras manos. Now let's take one thing. Pilate's first scheme was, I find no fault in him. Ahora tomemos una. El primer plan de Pilato fue, ningún delito hallo yo en este hombre. How that is amongst many of the fine groups today. Oh, cómo es lo mismo que dicen muchos de los grupos tan finos de hoy. I find no fault in the word. It's all right, but that was for the apostles. Yo no hallo ninguna falla en la palabra. Está muy bien, pero aquello fue para los apóstoles. The Bible said he's the same yesterday, today, and forever. La Biblia nos dice que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. You say that Bible is all right? Usted dice, sí, la Biblia está bien. I believe they spoke in tongues. I believe they cast out devils. Yo creo que hablaron en lenguas y que lanzaron demonios. I believe they discerned the thoughts. I believe they were prophets, but not this day. Yo creo que discernieron los pensamientos. Yo creo que hubo profetas, pero no en este día presente. Oh, Mr. Sinful Man, what's the matter with you? Oh, Señor, pecaminoso, ¿qué le pasa? What happens when Matthew, the 24:24, lays right back? ¿Qué salida tiene cuando le presentan Mateo 28:24-24? Hebrews 13:8 flies right back in your lap again. Y Hebreos 13:8 se le presenta así, directamente. Pilate, he couldn't wash it from his hands like that. Pilato no pudo lavar eso de sus manos de esa manera. No, sir, come right back in his lap again. No, Señor, se le presentó nuevamente. So will it to every man when you stood and seen God keep his promise. Y así será con todo hombre cuando usted ha presenciado que Dios cumple sus promesas. Peter said on the day of Pentecost, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pedro dijo allá en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. For the promises unto you and your children and them that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. How far to all the world, to every nation. ¿Hasta dónde? A todo el mundo, a toda nación. To every nation. Él dijo que era para toda nación. Go ye into all the world. It hasn't reached there yet. Id por todo el mundo. Aún no ha llegado. Preach the gospel to every creature. Predicad el evangelio a toda criatura. These signs shall follow them that believe. Estas señales seguirán al que creyere. How are you going to wash that from your hands? You cannot do it. ¿Cómo piensa lavarse eso de las manos? No se puede hacer. It's a vindicated throw right back in your lap. Es vindicado y se lo presenta a usted vez tras vez.
It backfires just like it did on Pilate. El tiro le saldrá por la culata, así como sucedió con Pilato. Oh, yes, sir, it comes right back to you again when you see the scripture identified right before you. Sí, señor, no se puede escapar cuando usted ve las escrituras identificadas claramente. Secondly, as we're closing. En segundo lugar, mientras estamos ya terminando. Secondly, we find out there was another way, as Pilate tried to do so to his people today, pass it on to his Herods and Caesars. En segundo lugar, hallamos que Pilato tuvo otro plan, igual como la gente de hoy. Él trató de librarse, pasando la responsabilidad a su Herodes y a su César. Many fine ministers today. Muchos ministros muy finos hoy en día. Episcopalian, Presbyterian, Lutheran, Baptist, Pentecostals, and so forth. I'll pass it on. Episcopales, presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales y demás se quitan la responsabilidad diciendo: My headquarters is the one who won't let me do it. La sede general es la que no me lo permite. It backfired. Yes, it does. Pero al tomar esa actitud, el tiro le salió por la culata. Amen. It's backfiring again today. Y hoy también el tiro les está saliendo por la culata. I'm not asking the Assemblies of God, the Oneness, the Church of God, the Methodist, the Baptist, the Presbyterian. Yo no le estoy haciendo esta pregunta a las Asambleas de Dios, o a la Unidad, a la Iglesia de Dios, a los Metodistas, a los Bautistas, a los Presbiterianos. I'm asking you as an individual, what do you do with the blood of Jesus Christ? Pero le estoy hablando a usted, como individuo. ¿Qué hará usted con la sangre de Jesucristo? What will we do with this anointed word of God that's right before us today? ¿Qué haremos con esta palabra ungida de Dios que está frente a nosotros en este día? That we know is to be is the Christ, the promise of the hour. Lo cual sabemos es Cristo, la promesa de la hora. Amen. What will you do with it? ¿Qué hará usted con esto? Not what your church does with it. La pregunta no es ¿qué hará su iglesia? Your Caesar, your Herod has nothing to do with it. Su César y su Herodes no tienen nada que ver con esto. That didn't excuse Pilate. No, sir. No, sir. Esa acción allá en aquel entonces no libró a Pilato de la responsabilidad. No, señor. No, señor. The Pharisees in that day said, "Let his blood be upon us and our children." Los fariseos en aquel día clamaron, "Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos." It is. That's exactly. Y efectivamente, así es. What did Jesus tell them? ¿Qué les dijo Jesús? You can discern the face of the skies, but you can't discern the signs of the time. Bien, podéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. No, I don't say this for Phoenix, but I say it for anywhere it wants to go to. No, yo no digo esto solo para Phoenix, sino para cualquier lugar. You blind Pharisees. ¡Qué fariseos más ciegos! How can you spend millions of dollars you can discern communism? ¿Cómo pueden ustedes gastar millones de dólares discerniendo el comunismo? But the word of God is vindicated for the hour you cannot discern. Mas la palabra vindicada para la hora, ustedes no la pueden discernir. You're crucifying it again. Más bien la están crucificando nuevamente. You know all about communism. You know your Bible. You know the things got to happen. No están tan enterados del comunismo, pero si conocieran bien su Biblia, conocerían que eso tiene que suceder. That's not interesting to me. I hate communism. Eso no me llama tanto la atención a mí. Sí, yo odio al comunismo. I hate anything against God. Yo odio cualquier cosa que esté en contra de Dios. But what my interest is this, the church being ready for this hour, for the going away of the bride. Pero mi interés está en esto aquí, la iglesia estando lista para esa hora, para el arrebatamiento de la novia. Discern the face of the skies, but the signs of the time you cannot discern. Discernís el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. An honest trial today is in the federal courts to make these council of churches and everything. Y aún mientras consideramos este juicio hoy, sabemos que en la Corte Federal están considerando el Concilio de Iglesias y estas cosas. You can discern communism and all these things that preachers are preaching about.
Oh, bien pueden discernir el comunismo y estas otras cosas de las cuales están predicando los predicadores. And walking right over the signs of the time and calling it fanaticism. Y a la vez están caminando por encima de las señales de los tiempos y aún llamándolo fanatismo. Call it mental telepathy or something like that and walking away. Llamándolo telepatía mental o algo semejante y dándole la espalda. And forbidding their people to come even here. Y aún prohibiendo que su gente venga a escuchar. If history has to repeat itself, my name's not William Branham. Exactly right. Si la historia no se está repitiendo, entonces yo no me llamo William Branham. Exactamente la verdad. What's going to happen? It throws the blood of Jesus Christ right back on your hands. ¿Qué va a suceder? El resultado es que les trae nuevamente la sangre de Jesucristo a sus manos. And you're calling an unclean spirit like they did then. Y ustedes lo están llamando un espíritu inmundo, así como hicieron ellos allá entonces. All around the world. I guess you know what I meant then. Everywhere. Y eso es por todo el mundo entero. Me supongo que están entendiendo lo que quise decir con eso. Por todas partes. Why'd you turn me down in Switzerland? ¿Por qué me rechazaron en Suiza? Why did you do it? Finland. ¿Por qué lo hicieron? Finlandia. The blood's gonna be up on your own hands. La sangre estará sobre sus manos, no las mías. That's up on you. Not me. You never turn me down, you turn him down. Not me. Eso está sobre ustedes. No me han rechazado a mí, pero lo han rechazado a él. No fui yo. Because you said, I don't believe in such. Porque ustedes dijeron, no creemos en tal cosa. The word says such. There you are. Pero la palabra dice precisamente tales cosas. Allí lo tienen. Blind Pharisees, they can discern communism, discern all these things, but the hour they're living in, they can't discern it. That's exactly right. Fariseos ciegos que pueden discernir el comunismo y tantas más cosas, pero no pueden discernir la hora en que están viviendo. Correcto. Now, it's about to reach its final goal again. Ahora, casi está a punto de alcanzar su meta final, una vez más. The crucial hour is here again. La hora decisiva está aquí una vez más. What is it? Crucify. We can't all make them all Methodists. We can't make them all Baptists. ¿Cuál es el clamor? Crucifícale. No podemos lograr que todos lleguen a ser metodistas, ni bautistas. We can't make them all oneness. We can't make them all Trinity. Ni de la unidad, ni de la Trinidad. We can't make them all this side or the other, but we can have a council. Ni que sean todos de esto o de aquello, pero sí podemos tener un concilio. Where you disagree as far as the East is from the West. And the whole thing's wrong. Y allí en eso están tan opuestos como el oriente del occidente. Y la cosa está totalmente errada. It's a satellite to Rome. That's exactly right. Es un satélite de Roma. Exactamente la verdad. Now as an individual, I'm going to ask you. Ahora como individuo le voy a hacer esta pregunta a usted. What will you do with this anointed word, which is the Christ, the word that was promised for this day, you as an individual? ¿Qué piensa hacer usted con esta palabra ungida, la cual es el Cristo, la palabra prometida para este día? Usted como un solo individuo. Pilate never got it off his hands, you know that. Pilato nunca logró lavarse esa sangre de las manos. Ustedes saben eso. He screamed, cried, and every scheme he could do, he failed to do it. Él lloró y clamó y buscó todos los medios posibles, pero falló. There's a legend up in Switzerland there where blue water washes up where he committed suicide. Existe una leyenda allá en Suiza donde en un cierto lugar sube un agua azul, allí donde él se suicidó. You know the history of it. Ustedes conocen la historia. He finally ran crazy and he committed suicide. Por fin esto lo volvió loco y se suicidó. Why didn't he repent? He couldn't repent. ¿Por qué no se arrepintió? Porque no pudo arrepentirse. No more than Esau could repent. Igual como Esaú no pudo arrepentirse tampoco. He had done it. Él lo había cometido. Don't you let that happen to you. No permita que lo mismo le suceda a usted. He's on your hands. Él está en sus manos. The works is done. The Bible's preached. The Holy Ghost has identified it.
Las obras han sido hechas, la Biblia ha sido predicada y el Espíritu Santo lo ha identificado. Any sinful man dare you to say it isn't so. The Holy Ghost in this last days. Reto a cualquier hombre pecaminoso decir que no es así, que esto no haya sido el Espíritu Santo en estos últimos días. And the words that's been spoke said it would come to pass, and here it is, right before us. Y las palabras que fueron habladas nos predijeron que esto llegaría a suceder. Y aquí lo estamos viendo, ante nuestros ojos. Don't try to do it. Don't let your end be like Pilate. No. No intente usted hacer aquello. No permita que su fin sea como el de Pilato. No. He should have accepted him in his heart. Él lo debió haber aceptado en su corazón. That's the only way you can get him off your hands is take him in your heart. Esa es la única manera de quitarlo de sus manos, es aceptarlo en su corazón. Oh, don't make that same mistake. No cometa usted el mismo error. Listen, Hebrews 10 says this. Escuche bien, Hebreos 10 dice, if we sin willfully, disbelieve willfully, after we receive the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Si pecáremos voluntariamente, descreer por nuestra voluntad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. If you sin willfully after it's been identified to you and then you turn it down, you are absolutely no chance of ever repenting. Si usted sale y peca por su propia voluntad, después que le ha sido claramente identificado, y luego usted lo rechaza, usted ya no tiene absolutamente ningún recurso de cómo llegar a arrepentirse. Just a moment. I got a note here I want to bring to you before closing. Permítame esta última nota antes de terminar. Like the spies on the road to the promised land. Consideremos los espías allá en el camino a la tierra prometida. There was in an exodus coming out of Egypt, come out by a promised word of God. Ellos estaban en un tremendo éxodo saliendo de Egipto. Habían salido por medio de una palabra prometida de Dios. Dios dio a conocer su palabra por medio de un profeta, Moisés. Lo envió. He was identified that he was the God to bring him out under the conditions that he would promise to, the I am. Y él fue identificado ser el Dios que los iba a sacar bajo las condiciones como él mismo había prometido. Él era el yo soy. When they come to the borderland, Kadesh Barnea, the great mistake they made. Cuando llegaron a las fronteras de Kadesh Barnea, allí cometieron su gran error. When they got to the land and looked over into the promised land, they said, we can't take it. Cuando llegaron a la frontera y observaron la tierra prometida, dijeron, no la podemos tomar. What was the other 10? ¿Qué pasaba con esos otros 10 espías? They looked at the circumstances, the prestige they would lose. Es que estaban considerando las circunstancias, como por ejemplo el prestigio que seguramente perderían. We're grasshoppers to the sight of. Decían, parecemos langostas a la vista de aquellos. But Joshua and Caleb checked up. Pero Josué y Caleb revisaron todo bien. They went back to the word of the Lord and said, I've given you this land. It's a good land flowing with milk and honey. Regresaron a la palabra y allí el Señor les decía, yo les he dado esta tierra, es una tierra buena, fluyendo de leche y miel. They didn't count what it looked like, what this was, what this evidence was. Ellos no consideraron cómo las cosas parecían, qué era esto, ni qué era esta evidencia acá. God's word said, I'll give it to you, go get it. La palabra de Dios decía, les he dado esta tierra, conquístenla. They were the only ones that went in. Y ellos fueron los únicos que entraron. Oh, let us check the promises of God for today. That's right. Oh, conviene que nosotros revisemos bien las promesas de Dios para hoy. Correcto. Remember, we're in another exodus. A time, an exodus this time. Recuerden, estamos en otro éxodo. Y el éxodo en esta ocasión. Not into a promised land of the earth, but into the promised land of glory. Where there's no return no more. No es para entrar en una tierra prometida aquí en la tierra, sino a la tierra prometida de la gloria de donde no hay regreso. Glory to God, we're going to be there. Gloria a Dios, allí estaremos. Will you do it while we bow our heads? Lo harían mientras inclinamos nuestras cabezas.
I'm going to ask this question while every man and woman is still. Con esta reverencia y este silencio, deseo hacerles esta pregunta. What will you do with this Jesus called Christ? ¿Qué hará usted con este Jesús llamado el Cristo? Will you accept him? Will you take him as your savior? ¿Lo aceptan? ¿Lo tomarán como su salvador? Will you be a, or will you wash him off your hands? O mejor lo lavarán de sus manos. Will you try to pass on? Well, my creed doesn't say this. Intentarán quitarse la responsabilidad diciendo, pues mi credo no dice así. Or my denomination doesn't believe it just like that. O mi denominación no lo cree exactamente de esa manera. It's right on your hands. You can't get away from it. Esto está en sus manos. Usted no se puede apartar de ello. What will you do with Jesus called Christ? ¿Qué hará usted con Jesús llamado el Cristo? His blood is on your hands since this week in the meeting. Su sangre está en sus manos desde toda esta semana, en estos cultos. Let us pray. Oremos. Lord Jesus, help us just now in this hour. Señor Jesús, ayúdanos en esta hora. Let thy grace and mercy be with us. Permite que tu gracia y tu misericordia sean con nosotros. Let this congregation see, Lord, that thou art God, and there's none except thee. Permite, Señor, que esta congregación pueda ver que tú eres Dios y que no hay otro aparte de ti. Let the power of God now, the word, identify itself in this people. Permite que el poder de Dios ahora mismo, que la palabra se identifique entre este pueblo. That it might be known that you're God and I've told the truth, Lord. Que sea conocido que tú eres Dios y yo les he dicho la verdad, Señor. I've done it, this at your command. Yo he hecho todo esto según tu mandato. As Elijah said long ago, I did this all at your command. Así como dijo Elías allá en la antigüedad, he hecho todo esto por mandato tuyo. Grant, Lord, that it'll be so. In Jesus Christ's name, amen. Concédelo, Señor, que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Now with your heads bowed. Every one of you. Ahora con sus cabezas aún inclinadas, todos. The Holy Spirit just stopped me a few minutes ago when I started to pray. El Espíritu Santo me detuvo hace unos momentos cuando comencé a orar. He said there's some here that don't know that yet. Me dijo que aquí hay algunos que aún no le conocen. May God of heaven leave you without anything. May he throw it right back in your lap today then. Ojalá el Dios del cielo lo deje a usted sin ninguna excusa. Que Él se lo mantenga siempre presente. You sick people, sure, I've never done this at a businessman's meeting. Ustedes enfermos, yo nunca he hecho esto en una de estas reuniones de los hombres del Evangelio completo. You sick people here that believe God, that believe you have faith to touch His garment. Ustedes enfermos que creen en Dios y creen que tienen la fe para tocar sus vestiduras. You remember, the Bible said in Hebrews 4, the word of God is sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts that's in the heart. Recuerden, la Biblia nos dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es más aguda que toda espada de dos filos, un discernidor de los pensamientos que están en el corazón. We all know that. Todos sabemos eso. You believe it? ¿Ustedes lo creen? Will you pray? ¿Pueden orar? Let not one person move from now on. Ruego que ni siquiera una sola persona se vaya a mover de aquí en adelante. Let everyone be real reverent, real quiet. Real quiet. Pray. Sean todos muy reverentes y quietos. Muy quietos. Oren. May the Holy Ghost now lead us to what to do and what to say. For this crucial hour is here now against us. Y que el Espíritu Santo ahora mismo nos guíe a qué debemos hacer y qué decir por cuanto estamos enfrentando esta hora tan decisiva. Lord Jesus, it's in your hands. I'm in your hands. I commit myself to you. Señor Jesús, todo esto está en tus manos. Yo estoy en tus manos. Yo me entrego a ti. Throw it back in their laps, Lord. Put it right back. Señor, preséntaselos una vez más. No los dejes escapar. Sure, your great Holy Spirit tells me here what's right and wrong. Sí, tu gran Espíritu me dice aquí lo que es correcto y lo que no es.
And I know this tape's going to meet many out there. Y yo sé que esta cinta va a cruzar el camino de muchos. I pray that you'll let it be known today that I've told them the truth. Yo ruego que tú hagas notorio hoy mismo que yo les he dicho la verdad. And I've been sent for this, like you said on the river that time when that angel of the Lord stood there in that pillar of fire. Y que yo he sido enviado para esto justamente como tú lo pronunciaste allá en el río Ohio en aquella ocasión, cuando aquel ángel de Dios se paró allí en aquella columna de fuego. Let it be known today that I've told the truth through Jesus Christ's name. Amen. Haz notorio hoy que yo he dicho la verdad en el nombre de Jesucristo. Amén. Raise your heads now. Look this way and don't you doubt. Levanten ahora sus rostros. Miren hacia acá y no duden. God Almighty be the judge of us. Que Dios Todopoderoso sea el juez de todos nosotros. When Jesus Christ stood here on earth, when he died, he healed the sick, he saved the lost. Do you believe that? Cuando Jesucristo estuvo parado aquí en la tierra, cuando él murió, allí sanó a todos los enfermos y salvó a todos los perdidos. ¿Lo creen ustedes? But when he sure how they know he was because he was the word. Pero cuando estuvo, ¿cómo supieron que estaba? Por cuanto él era la palabra. How many knows that to be true? ¿Cuántos saben que eso es correcto? He was the word, and the word discerns the thoughts that's in the heart. Is that right? Él era la palabra, y la palabra es la que discierne los pensamientos en el corazón. ¿Correcto? I can't see a person in this building this time I know except these pastors and so forth back here. En este momento, no veo aquí a ninguna persona que conozco, aparte de estos pastores y hermanos aquí atrás. Or maybe Brother Roberts is here. I'll just have him start a prayer line. Is Brother Roberts back in there? Not here. Oh, si está el hermano Roberts, prefiero que él comience una línea de oración. ¿Está el hermano Roberts por allá? No ha llegado. All right. My ministry will do for this time. Bien. Mi ministerio será suficiente por ahora. I challenge you in the name of Jesus Christ to believe me that I've told the truth about the word. Yo reto a cualquiera en el nombre de Jesucristo que me crean y que yo les he dicho la verdad en cuanto a la palabra. And believe that what I've said to be the truth. Will you do that? Y crean que lo que yo he dicho es la verdad. ¿Lo harán? Amen. Let it be, Lord, let it be. Señor, que así sea. Que así sea. There's a man sitting right here. Aquí está un hombre sentado. I want you to turn your eyes. Can't you see that light hanging there? Quiero que todos miren hacia acá. ¿No pueden ver esa luz colgando allí? There's a man sitting there looking at me praying. He's suffering with a lung trouble and weakness. Allí está un hombre sentado, mirándome y orando. Él está sufriendo con un problema en los pulmones y debilidad. Don't miss it, sir. Señor, no se le vaya a escapar. Mr. Carr, raise up and accept your healing. Jesus Christ makes you well. Señor Carr, levántese y acepte su sanidad. Jesucristo lo ha sanado. I never seen the man in my life. Jamás en mi vida he visto a ese hombre. There's a man behind there, very fine, who's praying too. Atrás de él está otro hombre con apariencia muy fina. También está orando. But what's the matter with that man? That man there has eye trouble. Pero lo que le pasa a ese hombre, él tiene problemas con los ojos. He's got a growth in his left side. Y tiene un crecimiento en el costado izquierdo. His name is Mr. Bartlett. Su nombre es el señor Bartlett. You believe, is that right, sir? Usted sí cree. ¿Es correcto, señor? Am I a stranger? You wave your hand. We're all strangers. That's right. No soy conocido suyo, ¿verdad? Mueva la mano. Todos somos desconocidos, ¿correcto? God bless you. Believe you'll be healed. Dios le bendiga. Crea y será sano. You believe. Crean ustedes. What'd you tell him that for? ¿Por qué le dijo usted eso a él? You believe me to be his prophet, sir? Señor, ¿cree usted que yo soy su profeta? Yes, sir. You're suffering with a spiritual upset, a little upset in business and saying, that's right, that's right. Sí, señor. Usted está sufriendo de un enredo espiritual. Hubo un enredo en el negocio. Correcto. Sí, correcto. Mr. Carlson, do you believe with all your heart that Jesus has straightened it out for you? Señor Carlson,
¿Cree usted con todo su corazón que Jesús le va a enderezar todo eso? Is that your name? That's your place? ¿Es ese su nombre y su lugar? All right. You can have what you ask for. Amen. Muy bien, puede obtener todo cuanto pida. Amén. Somebody over here believe it. Alguien crea por este lado acá. Amen. Somebody with genuine Holy Ghost faith. Amén. Alguien con fe genuina del Espíritu Santo. Miss Waldrop, I see that I know you. Señora Waldrop, yo la conozco a usted. No, it isn't for you. It's for that baby, and that baby is your great-grandson. Pero no, esto no es para usted, es más bien para ese niño. Y ese niño es su bisnieto. I've never seen him in my life, that's the truth. Jamás lo he visto en mi vida, eso es la verdad. The baby's suffering with the eye trouble caused from an allergy he had. That's thus saith the Lord. El niño sufre con un mal en el ojo, causado por una alergia que tenía. Eso es así, dice el Señor. You believe. Crea usted. Lady, you're very sick. You're nervous, got a stomach trouble, almost in a nervous breakdown. Señora, usted está muy enferma y está muy nerviosa. Tiene un mal estomacal y casi está a punto de un agotamiento total de los nervios. You believe that God will heal you? ¿Cree usted que Dios le sanará? Mary, believe with all your heart in Jesus Christ will give you your desire. María, crea usted con todo su corazón y Jesucristo le concederá su deseo. He's on your lap. Él está frente a cada uno de ustedes. There's a little lady sitting here praying, looking right at me. Heads down. Aquí está una damita sentada orando, mirándome, la cabeza inclinada. Raise up, look at me. Luego la sube y me mira. Good person, you're not from here. You come from away from here. New York. Es una persona muy buena. Usted no es de aquí. Usted ha venido de otro lugar, de Nueva York. But if you believe that Jesus Christ makes the well, he'll give you the baptism of the Holy Ghost. Pero si usted cree que Jesucristo la sana, entonces él le dará el bautismo del Espíritu Santo. You believe that? ¿Cree usted eso? Mrs. Bryan, from New York, believe with all your heart and you receive the Holy Ghost right now. Señora Bryan de Nueva York, crea usted con todo su corazón y podrá recibir el Espíritu Santo en este mismo momento. It's in your lap, friends. Do you believe it? Amigos, el asunto está en sus manos. ¿Lo pueden creer? The word making itself manifest. Él es la palabra haciéndose manifiesta. You believe Jesus Christ the same yesterday and forever? ¿Cree usted que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? I don't know these people. God's my judge. I don't know these people. Yo no conozco a esta gente. Dios es mi juez que no los conozco. Jesus Christ knows them. Pero Jesucristo sí los conoce. What will you do with this anointed word? ¿Qué piensa usted hacer con esta palabra ungida? As he said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Así como dijo él, así como fue en los días de Sodoma, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. If this part's true, the message that I preach is true. Si esta parte es la verdad, entonces el mensaje que predico también es la verdad. It's the Holy Ghost itself doing its own interpreting that it's right. Es el Espíritu Santo mismo, obrando y efectuando su propia interpretación, que es correcto. Amen. Believe it with all your heart. Amén. Crean con todo su corazón. Will you do it? ¿Están dispuestos? Stand up on your feet then and accept it in the name of Jesus Christ. Pónganse de pie y acéptenlo en el nombre de Jesucristo. While the Holy Ghost is here, I'll lay hands upon these handkerchiefs here. Mientras el Espíritu Santo está presente, deseo imponer mis manos sobre estos pañuelos. Let's raise our hands to Christ. Levantemos nuestras manos a Cristo. Lord Jesus, we believe you. Señor Jesús, te creemos. We know you're the truth, the light, the word. Y sabemos que eres la verdad, la luz, la palabra. I put my hands upon these handkerchiefs. Y ahora impongo mis manos sobre estos pañuelos. I pray, Lord Jesus, that your power will circle through this building, through these handkerchiefs, over these little coats and cloaks. Ruego, Señor Jesús, que tu poder inunde este edificio y que penetre estos pañuelos y estos abrigos y cosas.
May the Holy Ghost come upon them, Lord. Y que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos, Señor. Granted, and may they be healed, every one of them, for thy word is true. Concédelo, y que cada uno sea sano por cuanto tu palabra es la verdad. Granted, Lord. Concédelo, Señor. Now to everyone in the congregation, what will you do with this Jesus called Christ? Ahora, a todos ustedes en la congregación, ¿qué hará usted con este Jesús llamado el Cristo? It's on your hand. Está en sus manos. Don't you let the people tell you. I mean the people on this tape, the people out here in the audience. What will you do with it today? No permita usted que la gente le diga algo contrario. Yo digo la gente que vaya a escuchar esta cinta y también los que están presentes aquí en esta congregación. ¿Qué hará usted con esto en este día? Why don't you accept him, every sick man in here? ¿Por qué no lo aceptan, todo individuo enfermo? Every doubt man in here, every doubt woman. Todo hombre y toda mujer que esté dudando. Why don't you accept him as your savior? ¿Por qué no lo aceptan como su salvador? You'll never wash him off your hand. Usted jamás podrá lavarlo de sus manos. Your creed will never take him off. Su credo no lo podrá borrar. There's not enough fuller soap in the country to move it. No existe suficiente jabón en todo el país para poder quitarlo. Only one thing you can do, get him in your heart. Solo una cosa puede quitarlo. Solo una cosa puede usted hacer. Obténgalo en su corazón. Amen. Will you accept it? Raise your hands and say, give him praise and glory. Amen. ¿Lo aceptan? Levanten sus manos y denle alabanza y gloria. Heavenly Father, they are yours. Padre Celestial, son tuyos. Your word is identified. Tu palabra ha sido identificada. The people are yours. El pueblo es tuyo. I commit them to you in Jesus Christ's name. Amen. Yo te los entrego en el nombre de Jesucristo. Amén. Raise up your hands now and praise him. Levanten sus manos y alábenle. And I commit him to you in Jesus Christ. Y se los encomiendo a Él, a ustedes, en el nombre de Jesucristo.